Mejor de los inicios de la vida, en el campo y la floresta. Mamá, madre, hija del sol y de las aves. Mamá. Voz del Ancestro con Geo Ripley, su grupo en esta noche dando inicio
a esta presentación especial que tiene el Ministerio de Cultura, agradeciendo la acogida de la Fundación Global y Desarrollo en esta noche para la presentación de esta edición de este libro de antología poética de República Dominicana y Haití. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este gran acto. El Ministerio de Cultura ha estado desarrollando durante estos últimos 8 años un gran programa, una gran agenda con presentaciones de diferentes ediciones de libros culturales, de literatura, de música y otras actividades colaterales también. Amén de la gran organización de lo que es la Feria Internacional del Libro. Ha continuado durante todo este tiempo ofreciendo nuevas ediciones, gracias al trabajo realizado por la Editora Nacional, que ha hecho un trabajo impecable en cada una de las presentaciones de las obras, en su diseño, en su edición, en el arte final, como lo es también la obra en el día de hoy, Palabra de una Isla. Ha habido una gran promoción, ha tenido una gran promoción durante estos años el Ministerio de Cultura en poder ofrecer una gran variedad de ediciones de libro, la más amplia y la más numerosa en toda gestión alguna en el Ministerio de Cultura. Vamos a recibir con las palabras de bienvenida en este acto de presentación de Palabras de una Isla, de esta antología de poética de República Dominicana de Haití, a la directora de la Biblioteca Juan Bosch, a la señora Aida Montero. Muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la Biblioteca Juan Bosch, queremos darles una cordial y afectuosa bienvenida a este acto de puesta en circulación Palabras de una Isla, primera antología poética de la República Dominicana y Haití, editada por el Ministerio de Cultura. Agradecer la presencia del señor ministro, señor Lantigua, la presencia de los invitados especiales, la presencia de cada uno de ustedes. Palabras de una Isla es una antología bilingüe que nos permite ver de manera paralela el desarrollo y la transformación de la poesía dominicana y haitiana, a la luz de sus diferencias, diversidades y convergencia. Esta iniciativa, sin lugar a dudas, es un paso más para afianzar la hermandad entre ambas naciones, que además significa una ruptura de las fronteras lingüísticas de ambos pueblos. La obra que nos presenta nuestra poeta y ensayista Soledad Álvarez y el poeta haitiano Gastón Sanfleur, a quienes aprovecho para darles un cordial saludo, recoge 13 poetas dominicanos y 13 haitianos editados en lenguas cruzadas. Esta antología motiva un estudio de las fronteras invisibles ante ambas literaturas y constituye a la vez un desafío en la conformación de una conciencia más allá de los límites de la lengua, la cultura y las creencias religiosas. Como nos dice Basilio Beliar, la obra representa un reto manifiesto de convivencia, tolerancia y respeto mutuo para aproximar a ambas sociedades. Es la primera representación literaria dominico-haitiana que contribuye a promover la poesía dominicana en Haití y en los países francófonos y la poesía haitiana en la República Dominicana y en los países de habla hispana. Esta antología nos conjuga, nos integra. En los poemas elegidos podemos apreciar la sensibilidad histórica de ambos pueblos. Como bien nos refiere la memoria Samuel Gregoire en sus palabras introductorias al citar el poema de Pierre Faubert a las muchachas de Santiago a propósito de la catástrofe del 1942, o como refiere la misma Soledad Álvarez al analizar el poema de Tomás Hernández Franco, Yelidá, que ilustra el conflicto emotivo que viven los pueblos de América en su fusión y entrecruzamiento de razas. Esta iniciativa nos mueve a continuar esforzándonos para a través de la cultura hermanar nuestros pueblos. Acogemos pues la segunda opción de Sanfleur, la posibilidad de estar juntos para vivir en armonía y paz, la oportunidad de cruzar fronteras idiomáticas mediante el intercambio de poesías, prosa y letra,
para conocernos mejor y lograr una convivencia armoniosa. Concluyo pues mis palabras exhortándoles a disfrutar de esta objetiva obra cargada de emociones, nostalgias, que muestran la sensibilidad social de esos grandes hombres de la pluma, elegidos magistralmente para darles a conocer más allá de las fronteras idiomáticas. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos. Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch. Bueno, con esta presentación de este libro, Palabras de una Isla, pues se inicia una promoción amplia de la poesía de República Dominicana en Haití y de la poesía haitiana en República Dominicana. Todo esto enmarcado dentro de una gran política de cultura que ha diseñado y que ha preparado y que ha incentivado de una u otra manera el excelentísimo señor presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Pero una persona que ha sabido llevar a cabo, que ha dado la forma necesaria para que todo esto se desarrollara y que tuviésemos nosotros la gran satisfacción de un gran trabajo y de una buena edición, de una gran edición de obras, ha sido en la persona del señor ministro de Cultura. Con ustedes vamos a recibir ahora al licenciado José Rafael Lantigua. Muy buenas noches a todos. El libro que hoy presentamos tiene una significación muy especial, que quizás los medios de comunicación y la propia sociedad cultural dominicana todavía no ha validado en su verdadera dimensión. Porque es la primera vez en toda nuestra historia cultural que podemos reunir a un grupo representativo del más alto nivel de la poesía haitiana y de la poesía dominicana en un solo volumen, para poder conjugar en ambas lenguas la calidad de la poesía producida en toda la isla nuestra que compartimos los dominicanos y los haitianos. Es un esfuerzo que ha tardado varios años en consumarse. No ha sido una tarea fácil para poder convencer a los poetas o a los representantes o descendientes de estos poetas, porque muchos de ellos en ambos lados han fallecido, de que se incorporasen a esta antología. Al fin lo hemos logrado. Y esta ha sido una labor que deseo resaltar hoy, fundamentalmente de un gran intelectual haitiano que vive entre nosotros, que desde un principio entendió la necesidad de que se produjese este volumen, que es el distinguido y apreciado escritor, poeta y amigo Gastón Sanfler. Él, junto a Basilio Beliar, director de gestión literaria del Ministerio de Cultura, han tenido a su cargo la selección de los poetas dominicanos y haitianos incluidas en estas Palabras de una Isla, la primera antología de poesía dominicana y haitiana. Y quiero resaltar algo. ¿Por qué se selecciona el Ministerio de Cultura a la Fundación Global Democracia y Desarrollo para presentar este libro, que ya tuvo una primera presentación durante el programa de la Feria Internacional del Libro recién pasado? Porque, sin lugar a dudas, en este escenario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo es donde se ha llevado a cabo durante años la más intensa y seria labor en toda nuestra historia cultural para producir un acercamiento cultural entre nuestros dos pueblos. Ha sido aquí donde hemos visto a cineastas haitianos por primera vez. Ha sido aquí donde hace unos pocos años, precisamente por iniciativa del presidente y fundador de la Fundación Global, el doctor Leonel Fernández, se celebró el centenario de Jacques Roumain, con una edición especial que se hizo en la Fundación Global de Gobernadores del Rocío. Ha sido aquí donde hemos podido dar cabida a importantes intelectuales haitianos
para participar en diversos paneles sobre distintas temáticas relacionadas con nuestra historia y nuestra cultura. Y es aquí donde muchos intelectuales dominicanos tampoco saben que desde hace algunos años se encuentra la mejor sección de libros haitianos que tenemos en la República Dominicana y que está en la Biblioteca Juan Bosch, que dirige la gran amiga Aida Montero. Una formidable colección de libros haitianos como no hay en ninguna otra biblioteca del país. Y alguien me ha dicho que en Haití muchos de esos textos no aparecen. Los principales historiadores, los principales literatos, los principales poetas, novelistas, ensayistas haitianos están aquí en una sala de la Biblioteca Juan Bosch, que realmente habla muy bien del interés de esta institución por producir un acercamiento por vía de la cultura entre nuestros dos pueblos. Y no voy a hablar de la Universidad de la Limonada, no voy a hablar de otras tantas acciones que también patentizan el interés de la Fundación Global y de su presidente por este trabajo de unión entre Haití y República Dominicana. El Ministerio de Cultura también en el desarrollo de estos últimos años, venciendo numerosos obstáculos y múltiples pareceres que flotan desde el punto de vista, entre comillas, tradicional en la vida dominicana, con numerosos prejuicios, ha realizado 3 convenios con el Ministerio de Cultura haitiano. Lamentablemente, ¿por qué 3 convenios en 8 años? Porque los propios vaivenes políticos y trágicos, si puede llamarse así, de Haití, han impedido que pueda consumarse completamente uno solo de estos convenios, porque al momento de firmarlo ya el ministro de Cultura no está, porque vinieron otras autoridades y ha sido imposible, pero no por la parte nuestra, que siempre hemos puesto un empeño especial. Hemos hecho numerosas actividades buscando precisamente el acercamiento cultural con Haití. Pero esta obra creo que es, sin lugar a dudas, la labor cumbre, porque en ella o con ella queda demostrado el interés de la política cultural de nuestro gobierno en que valoremos la literatura y la cultura haitiana. Así que en medio del clamor de los tambores que Geo Ripley tan magistralmente con sus magníficos congueros ha traído esta noche como inicio ritual de este encuentro, queremos presentar formalmente esta edición de Palabras de una Isla, primera antología poética de Haití, República Dominicana, que hemos editado en el Ministerio de Cultura y que corresponderá ahora a la poeta Soledad Álvarez, que es, junto a Samuel Gregoire, los prologuistas de cada una de las partes en esta edición, en este volumen. Le tocará a ella hacer la presentación formal del mismo. Al final del acto, y quiero resaltarlo, vamos a obsequiar a cada uno de ustedes, en primer lugar, con una antología de la poesía dominicana, la única que se ha hecho en la voz y producción de Yanela Hernández, que editó el Ministerio de Cultura, y queremos obsequiarle a cada uno de ustedes una poesía siglos XIX y XX, completa selección de la poesía dominicana. Pero además con un magnífico CD de una historia que ustedes conocen, pero de seguro la mayoría de ustedes no conocen, a raíz de la tragedia haitiana, del sismo. A los pocos días, el entonces primer ministro de Haití nos pidió recibir a un distinguido compositor y músico haitiano, quien vino con el propósito de grabar con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, y el primer ministro haitiano de ese momento nos lo pedía encarecidamente, de grabar un magnífico trabajo musical, una composición musical, que narraba musicalmente o que narra musicalmente la tragedia del terremoto. Es un compositor establecido en Estados Unidos, pero que viaja constantemente a su pueblo y le tocó estar en el momento del terremoto. Esa pieza musical, realmente antológica, fue grabada en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional y luego con la Fundación Clinton
se hizo un disco con una amplia edición, una parte nos tocó a nosotros, que hemos distribuido en todos los centros culturales y que también queremos que ustedes la reciban esta noche. Después quisimos que esa pieza musical, y lo traigo a colación porque es parte del engranaje del relacionamiento que por primera vez se ha hecho desde el Ministerio de Cultura en toda su historia con Haití, en años pasados era todo lo contrario, era un combate contra los haitianos. Nosotros quisimos que no solamente se presentara el disco, sino que lográramos un gran concierto como se hizo con la presencia del señor Presidente de la República y las autoridades haitianas en el Teatro Nacional, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con músicos haitianos, reforzando esa noche. Y en el gran concierto se tocó esa pieza que ustedes ahora, una vez salgan de este acto, lo recibirán de obsequio y lo puedan escuchar tranquilamente en su casa. Si ponen mucha atención, podrán darse cuenta que se siente el pavor y del movimiento telúrico. Es una pieza realmente magistral. Y queremos hacerlo para reafirmar nuestro compromiso de hermandad con el pueblo haitiano a través de la vía más clara, más contundente, más provechosa, más ajena de las diatribas y de los vaivenes de la política o de la economía, que es la de la cultura. Muchas gracias. Bueno, las palabras del señor ministro de Cultura, el licenciado José Rafael Lantigua, con la información, ya ustedes saben, de ese obsequio que tendrán al final de la presentación de este libro, Palabras de una isla, que es esta antología dominicana y haitiana. Pues ustedes obtendrán ese obsequio al final. Bueno, como ya lo decía el señor ministro, la presentación de esta obra está a cargo de Soledad Álvarez, a quien recibimos inmediatamente. Buenas noches. Un honor para mí participar en este acto que, como ya dijo el ministro José Rafael Lantigua, es de una especial significación para la cultura dominicana y haitiana. Haití fue el oscuro objeto de deseo para los que nacimos a la vida literaria y política en los albores de la lucha por la democracia. Ajusticiado el dictador, encendido el fuego de la historia que iluminó la oscuridad de los 30 años más oscuros, reconocernos, mujeres y hombres de los nuevos tiempos, pasaba tanto por la negación de los dogmas impuestos, el antihaitianismo trujillista, entre otros, como por el descubrimiento y la afirmación del ser, el ser nacional, para ser precisa, y del mundo que se nos había escamoteado, en cuyo centro nos esperaba ese otro, frente al cual y contra el cual nos había definido el discurso hispanista durante tanto tiempo. Excluir, estigmatizar al mañé, borrar a Haití de la órbita y del horizonte del pensar y del conocimiento dominicanos, por proyección perversa en la ideología perversa de la dictadura, era borrar el negro, su presencia, sus mitos y tradiciones, su aporte a nuestra historia y a la cultura. Que a causa del maniqueísmo y de los desvaríos de la izquierda, Haití pasara a ser de vecino despreciado a fetiche, es tema para otro momento. Ahora solo apuntaré el malogrado periplo con el que una vez, conmovedora pero irrisoriamente, pretendimos echar abajo las querellas y el largo desencuentro con ese otro que, querámoslo o no, siendo distinto, es el mellizo indisolublemente ligado a nuestro destino. Y en lo que respecta al país literario, hay que decirlo sin ambages. A diferencia de lo que podríamos apreciar en las ciencias sociales, Haití no ha pasado de ser un sentimiento, una dolencia en el imaginario de nuestros escritores, pero muy contadas veces, realidad poetizada desde el conocimiento, materia esta pendiente a ambos lados de la isla, imposible de superar en la precariedad del contacto
tanto con las obras como con los autores, en esas fronteras invisibles, levantadas por las manipulaciones del poder político, con el abono de las diferencias en lengua y cultura. Medio siglo después de que la mayoría intelectual enarbolara la bandera del encuentro con la cultura haitiana, creo no equivocarme si afirmo que apenas hemos avanzado unos cuantos pasos en el camino. Desde aquel deslumbramiento primero, cuando en 1974 tuvimos al fin en nuestras manos la magnífica novela de Jacques Stéphane Alexis, Mi compadre el general Sol, en la edición dominicana de Taller, que agotado el realismo social nos encandiló con el barroquismo y la adivinación poética de su escritura, con el realismo social o realismo maravilloso, como le llamó el mismo Alexis, anterior además a todos los otros que vendrían después. A mi compadre el general Sol le seguiría, también de Alexis, la menos conocida de sus novelas y una de mis preferidas, En un abrir y cerrar de ojos, que leí la primera vez en editorial Era, antes de la edición dominicana de Taller de 1984. Poco después y tras Alexis, sería Rumén con Los gobernadores del Rocío en publicación de Casa de las Américas de Cuba, en aquella colección con portadas de color intenso nos trajo además Así habló el tío de Prismars. Interpósito Cuba, también el René de Pestre de Mineral Negro y poeta en Cuba, poemarios a los que se agregarían más tarde a las novelas El palo encebado y Adriana de todos mis sueños, de cierto éxito de circulación en nivel internacional. En los últimos años, pudimos encontrarnos con Las semillas de la ira de Anthony Lespez, publicado por la Fundación Cultural Dominicana con traducción de Diógenes Céspedes, y a finales de los 90, Edwige d'Anticat y Cosecha de huesos, otra vez con el reiterado tema de la matanza del 37. Y paro de contar, apenas 4 o 5 autores. El acercamiento a la poesía sería todavía menos fecundo porque si la narrativa ha logrado un lugar en el mercado y las ciencias sociales tienen un espacio asegurado en la academia y en los medios políticos, no sucede lo mismo con la poesía, cuyo ámbito, cada vez más reducido, ha convertido el género en una secta, por lo demás, no de lectores sino de autores que apenas se leen entre ellos mismos. Además de Oswald Durand, de quien teníamos referencia con su reconocido poema Chukun, incluido en la muestra, han vencido aunque limitadamente el aislamiento de Pestre y Jacques Rumain, con su antologado poema Madera de Ébano, comparable en popularidad con Hay un país en el mundo de Pedro Mir. Frank Etienne, Anthony Phelps y recientemente Belín Trujot, de manos del Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo, han trascendido, aunque limitadamente, el aislamiento. Vale aclarar que no incluyo en esta enumeración a Jacques Biot, porque aunque ha sido la encarnación de la poesía haitiana, siempre lo hemos visto como una especie de poeta rayano, haitiano de nacimiento, pero dominicano, por su muerte en defensa de la soberanía y la independencia nacional. Si el desconocimiento de la literatura del país vecino es, pues, palmario, hay que decir que a pesar de la cercanía geográfica, nuestro escaso conocimiento de la realidad haitiana es mayoritariamente libresco, circunstancia que, aunque de siempre, no deja de sorprenderme. ¿Cuánto artistas, escritores y hasta cientistas sociales han visitado el país vecino, incluyendo los que se han ocupado del tema haitiano? ¿Cuántos han cumplido con el peregrinaje que hiciera en 1943 Alejo Carpentier al reino de Henri Christophe, donde, según nos dice, tuvo la primera noción de lo real maravilloso, a las ruinas tan poéticas de Sanssouci, a la mole imponente de la citadel, delirio, desmesura de Christophe, en nombre más que de la libertad, del miedo a la vuelta de la esclavitud? Lugar indispensable para entender desde nuestro país el espíritu haitiano y que simbólicamente, con sus inexpugnables muros de piedra, ha resistido siglos de calamidades políticas y naturales.
¿Cuántos artistas, escritores y hasta cientistas sociales conocen las comunidades de orfebres, el arte haitiano, su gastronomía? Y no es baladí ni insustancial lo que señalo, porque hay dos maneras de acercarse a los pueblos, a través de la letra, ya sea impresa o en la red, y a través del contacto directo con el paisaje, con sus gentes, con la vida cotidiana, y en nuestro caso, la ausencia de una vividura de la compleja realidad haitiana es obstáculo a tomar en cuenta en la aproximación a los arcanos de ese pueblo y a la manera en que se relaciona con la palabra. Claro que podríamos argumentar lo mismo, y cuidado sin más, de la intelectualidad del otro lado de la isla, para quienes, hasta donde yo sepa y hasta donde tenga conocimiento, República Dominicana, su cultura y manifestaciones artístico-literarias no ocupa un lugar relevante ni en su bibliografía ni en su pensamiento. Y es en este escenario de desconocimiento mutuo, cuando no de interés postergado, que sale a la luz palabras de una isla, Parole d'une île, primera antología poética de República Dominicana y Haití, tan acertadamente auspiciada por nuestro Ministerio de Cultura, en coordinación con la Fundación Procultura, cuyo director, el poeta y politólogo haitiano Gastón Senfler, tuvo a su cargo la selección de los poetas y la traducción de los poemas haitianos. Basilio Beliar, poeta y director de gestión literaria del Ministerio de Cultura, tuvo a su cargo la selección dominicana, mientras Samuel Gergoire y Soledad Álvarez asumieron la responsabilidad de los prólogos. Voces, visiones y lenguas cruzadas en esta edición bilingüe, aunque entiendo que a medio camino, ya que los poetas dominicanos y el prólogo sobre la poesía de nuestro país aparecen traducidos al francés, sin la versión original en español, mientras los poetas haitianos y el prólogo sobre la selección en español, pero sin la versión original en francés o creol, la que echamos de menos por la ya clásica desconfianza en la posibilidad de traducir poesía sin traicionar el sentido y el ritmo del poema. 13 poetas dominicanos y 13 poetas haitianos componen la muestra. El antologador de la poesía haitiana inicia la selección con poetas románticos del período de construcción de la nación. Pierre Faubert y Coriolan Ardouin, el primero, hijo de un general de la Revolución Haitiana, de quien se incluye en la antología una curiosidad, un poema titulado Las muchachas de Santiago. Esa ciudad de la parte este de Haití, explica el poeta en nota al pie, y dice, de aquella otra patria, esperanza de corazón de los corazones amantes. En estos poetas, en ambos, tempranamente, tres de los ejes alrededor de los cuales girará en su transcurrir la poesía haitiana. Ese boca a boca con la historia que al decir de Pestre la caracteriza, lo racial también y el paisaje. Para la poesía dominicana el punto de arranque es diferente. Inicia no con el 19 romántico y parnasiano, sino con quien sentó los fueros de la vanguardia en nuestra poesía, Domingo Moreno Jiménez, el más iconoclasta de nuestros poetas, no solo en su rechazo de los valores canónicos de la cultura clásica europea y en su inédita afirmación de la cultura dominicana, sino también en la liberación de la palabra poética. Y esta diferencia inicial, que a mi juicio revela el emplazamiento estratégico desde el cual los antologadores divisan el desarrollo de la lírica de sus respectivos países, determinará la lectura, el fascinante recorrido por dos tradiciones poéticas que en las páginas de este libro nos revelarán en paralelo sus similitudes y diferencias, sus búsquedas y pasiones, sus luchas y mitos compartidos. Tras la primera lectura de Palabras de una isla, algunas intuiciones más que acertos. Tengo para mí que la poesía haitiana se constituye y desarrolla como poética de la historia,
representación que asume el tiempo desde la dinámica de su tiempo, ya sea para soñar con el regreso al pasado idílico, como el expulsado del paraíso, con el retorno a la madre África, atesorada en la memoria y que en Jacques Romain es constitutiva del sujeto poético. África, guardé tu memoria, África, estás en mí, como la esquirla en la herida, como un fetiche tutelar en el centro de la aldea. Haz de mí la piedra de tu onda, de mi boca los labios de tu llaga, de mis rodillas las columnas quebradas de tu abatimiento. La historia, también como ariete en la sublevación contra el presente de injusticias y de miserias. Memoria que busca en el pasado glorioso de lucha contra la esclavitud y en los mitos que sobreviven a la dominación, la fuerza para enfrentar y resistir los poderosos. Como en Félix Morisot Leroy, Frank Etienne y de Pestre, que en el poema neumático incendiado, tras definir a Haití como el primer productor mundial de desdichas y de zombies, rechaza la violencia y el caos de su presente, pero recupera la memoria de la lucha liberadora. Voto en contra del neumático incendiado, en contra del espacio y del tiempo loco que nos hace la llama de Tito Lebrun. Yo voto por Toussaint Louverture en contra del eterno retorno del látigo a mi lomo. Poesía revolté, combativa, épica, de furias y exaltaciones, orgullosa de su historia y de una haitianidad asumida cabalmente y celebrada con gozo sensual frente a lo extranjero. Como el famoso Haití Chéri, escrito en creol por Otelo Bayard y que hecho canción ha sido considerado el segundo himno nacional haitiano. Querida Haití, mejor país que tú no lo hay. Para entender tus valores habría de dejarte, para apreciarte habrías de estar ausente, para sentir realmente todo lo que eres para mí. Hay buen sol, buenos ríos y buenos tragos. Debajo de los árboles siempre hay buena sombra, buenos vientos que nos brindan frescura. Haití, Tomá, es un país que es precioso para mí. La poesía dominicana se nos presenta en esta antología con tonos y contrastes muy distintos a los que apreciamos en la poesía haitiana. Desde Moreno Jiménez hasta Freddy Gatón Arce y su poema de filiación surrealista, Blía. Desde Tomás Hernández Franco y la epopeya del mestizaje, que es Yelidá. Desde Franklin Mieses Burgos y la indagación crítica en lo dominicano, que es paisaje con un merengue al fondo. Desde Manuel del Cabral y su viaje Cibao adentro, a través de la historia de un personaje mítico, compadre Mon. Desde Manuel Rueda y sus cantos a la frontera. El poema no es vuelta afirmativa al origen ni receptáculo de la historia. Es ruptura, innovación, revuelta contra el pasado, contra los límites impuestos de la tradición y la realidad. Búsqueda agónica, insatisfecha, siempre inconclusa del etos dominicano en su relación con lo propio y lo universal. Poesía utópica y proyectiva, del aire más que de la tierra, reflexiva y de cuestionamientos existenciales, incluso en los momentos de mayor cercanía con el paisaje, con lo inmediato y de epicidad. La poesía haitiana es lanza de materia ancestral afincada en la tierra. La poesía dominicana es flecha en el cielo hacia el infinito, pero también hacia la incertidumbre. Pero esa antología muestra también notables convergencias. Basilio Besliar señala en su presentación las siguientes. Pasión por el poema extenso, el cultivo del poema en prosa de factura simbolista, la naturaleza exuberante, el drama de la historia transfigurado por el mito, la reivindicación del mestizaje y la tragedia cultural y política. A estas podríamos agregar las que nacen de circunstancias o influencias político-literarias coincidentes en el tiempo,
como pueden ser el encarecimiento nacional como reacción a la intervención militar norteamericana en ambos lados de la isla, en Haití, desde el año 1915 hasta 1924, en República Dominicana, desde 1916 hasta 1924. Momento en el que significativamente se produce, perdón, hubo un error, no es 1915 hasta el 24, es hasta el 34 en Haití. Momento en el que significativamente se produce la renovación, el despegue de la poesía de ambos países, impulsado en el caso haitiano por el movimiento indigenista del que formaron parte Jean-Price Mars y Jacques Rumain, y en el caso dominicano por el postumismo, concurrentes los dos en la toma de conciencia de la identidad y en la utilización del paisaje, de la vida rural y de los mitos y costumbres populares como motivos y referentes. Aunque el indigenismo tuvo un acento racial y religioso, además de una dimensión y deriva políticas que no conoció el movimiento dominicano. La ideología marxista y las utopías de las décadas del 60-70 marcaron otro momento de conjunción entre las poesías dominicanas y haitianas. Manifiesto en la poesía social al uso durante esos años, que tras el fracaso de los valores tradicionales, abandonó el discurso nacional para plantearse, como Jacques vio, la reconstrucción del mundo en la fraternidad universal de los oprimidos. Y aunque desborda los límites de esta antología, me arriesgo a señalar otro posible momento de convergencia en el presente y hacia el futuro, y es el fenómeno de la diáspora, determinante en el escenario actual de la poesía haitiana y cada vez más en nuestra literatura, con los enriquecedores influjos de las obras escritas por narradores y poetas residentes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. La publicación de Palabras de una isla, por el amor y la solidaridad que destila el esfuerzo que hizo posible sus páginas, y por el auspicio comprometido y entusiasta del Ministerio de Cultura con el proyecto, confirma que ciertamente, por primera vez, no es quimera el encuentro y el diálogo respetuoso bajo el cielo compartido de la isla. Espacio imaginado de la libertad, en el que sin recelos estériles y añejados prejuicios, sobrevuela en alas de la poesía el macandal que prefigura el poeta Manuel Rueda en el más espléndido poema que se haya escrito sobre la unidad de la isla en el mito liberador. Macandal, macandal, espíritu de las dos tierras y los cuatro mares, macandal uno en extensión de dos, replegado en ninguno, revoloteando en el vuelo de todas las muertes y de todas las vidas de la especie. Muchas gracias. Y yo no quiero terminar sin pedirle un gran aplauso para Gastón, para Basilio, para Samuel y también para José Rafael Antigua y el Ministerio de Cultura. Por favor. Soledad Álvarez con la presentación exquisita de esta obra. Fue un arduo trabajo, fue una dedicación muy especial, donde hubo sentimiento, donde hubo investigación, pero sobre todo donde hubo mucho amor. Dos personas que se consagraron para presentar esta edición tan especial de esta antología de poetas haitianos y dominicanos. Nos referimos a Basilio Beliar, pero ahora vamos a recibir las palabras de quien también tuvo a su cargo la selección de los poemas haitianos. Estamos hablando de Gastón Sanfler. Buenas noches, señor ministro de Cultura. Aida, muchas gracias por acogernos acá
en la biblioteca, mejor dicho, en la fundación, en la persona de su director, y también el compañero Basilio, compañero de lucha para que la idea pudiera convertirse en una acción, una realidad. Soledad, integrante de la mesa de honor, gracias por esas hermosas palabras. Pienso que has acertado realmente en las intenciones del libro. Señoras y señores, el terreno se da en el marco de las relaciones entre Haití y República Dominicana, más allá de lo cultural, hacer enfoques casi filosóficos, tomando en cuenta la situación de los discursos. En ese marco encontramos a liberales que apuestan para unas relaciones entre Haití y República Dominicana marcada por la convivencia, por el acercamiento, y los conservadores, si me permiten así, los conservadores fatalistas en ambos lados, que prefieren vernos a espaldas, tienen miedo de vernos juntos, so pena de un descalabro. Pero cuando de hecho de lo que se trata es simplemente acotejo en el poder. La tesis de los fatalistas nos dice que República Dominicana y Haití están condenados a estar juntos. Condenados a estar juntos. Yo simplemente diría, el destino nos ha impuesto juntos, vecinos. Pero dentro de esa imposición, estamos libres de elegir cómo queremos estar juntos. Podemos optar por estar juntos para matarnos, para destruirnos, para desacreditarnos en la prensa internacional, como de hecho se ha venido haciendo, para generar alimento para los periódicos y así, generaciones tras generaciones, mantenernos aislados. Podemos estar juntos para eso. Pero también podemos optar por estar juntos viviendo en armonía, viviendo en intimidad como buenos vecinos. Eso depende de nosotros. El destino nos ha impuesto estar juntos, pero nosotros estamos libres. La generación actual, estamos libres de elegir cómo queremos estar juntos. Y pienso que esta acción simplemente nos dice, y de hecho lo dije en las palabras de entrada, simplemente nos dice que no estamos condenados. Muy por el contrario, estamos libres. Libres de elegir cómo queremos vivir como vecinos. La antología que hoy se presenta por segunda vez por iniciativa del ministro es una idea que se originó desde hace 7 años. 7 años hemos venido pensando en cómo y qué podría ser una antología de poetas haitianos y dominicanos, tomando muy en cuenta que si bien yo nací en Haití, crié y educado en parte en Haití, pero mi compromiso de escritor, mi compromiso con las letras, creo que si habría que darle una nacionalidad sería dominicana. Porque fue acá precisamente con la generación de mi edad, cuando vi el nivel de compromiso que los jóvenes, que también connotados escritores, tenían con las palabras, haciendo de eso más que algo que, yo lo asumí así, algo que hacíamos en tiempos de ocio, un compromiso. Incluso en una ocasión tuve que me paré mal cuando un joven dominicano, escritor naciente, por cierto, entendió que yo estaba burlando de algo que para ellos, en ese círculo,
era sagrado, el oficio de la escritura, el oficio de la palabra. Fue de ahí pues que yo también decidí asumirlo en serio, y de ese compromiso en serio ya han salido, ese es el tercer libro, tengo dos poemarios y varios otros que vienen. Pero la idea de esta antología es que estamos seguros de que los que tratan de mantenernos separados y los que también se esfuerzan para que podamos vivir juntos, para que podamos acercarnos, la idea es darles materia, materia prima, materia de discusión. Porque muchas veces decimos que Haití y República Dominicana son dos países totalmente diferentes. Pero cuando nos preguntamos en qué son diferentes realmente, se nos agua la boca. ¿Cómo piensa un haitiano? ¿Cómo piensa un dominicano? En el transcurso de la historia, República Dominicana ha formado una percepción de Haití, y mejor dicho, ha tenido su propio Haití. Y Haití también a su vez ha tenido su propia República Dominicana en la mente, y con eso funcionamos, con eso negociamos y con eso convivimos. Pero nunca hemos cruzado la frontera para decir, esa es la República Dominicana, no es la que yo pienso, esa es la República Dominicana objetiva, la real. Esa es la Haití real, objetiva, no es la que yo concibo, sino es la que está independientemente de mi percepción. Puede haber errores en la traducción, y de hecho las hay. Yo los asumo. Pero la intención es presentar fielmente en la traducción el pensamiento poético de Haití a través de sus mejores representantes. Y junto con Basilio es eso también que se ha hecho en el lado dominicano, para que en Haití, cuando hablamos de República Dominicana, se pueda decir, mira qué es, mira cómo es la República Dominicana, mira el paisaje, mira cómo piensa. Esperamos que esta materia, que seguro va a generar, y de hecho ya está generando muchas discusiones en Haití, porque son muchos, incluso esa sala no está llena por varias razones. Incluso hay amigos que me han escrito para decirme, Gastón, te doy todo mi apoyo, pero yo no puedo ir. Mejor dicho, yo no quiero ir. No voy a comenzar a identificar las razones que de hecho me las han dicho, pero simplemente prefiero no estar. En Haití hay amigos que me han dicho, pero ¿de qué va a servir? ¿Para qué? Sin embargo, el libro está y esperamos que haga su trabajo más allá de los prejuicios, más allá de la República Dominicana inventada por Haití, más allá de la República de Haití inventada por la República Dominicana. Que podamos estar, ya que estamos juntos, perdón, pero que podamos optar conscientemente por vivir juntos en armonía y en la paz. Porque no sé cómo, qué sería de México sin Estados Unidos. No sé tampoco qué sería Brasil sin Paraguay, sin Argentina y demás. Pero estoy casi seguro que República Dominicana es República Dominicana junto con Haití. Y Haití es Haití junto con la República Dominicana. Y si esos dos países mañana decidan vivir en armonía, tener una proyección más allá de la isla, seguro que el Caribe sería otro Caribe.
porque realmente el peso del Caribe está en la isla, pero mientras estemos divididos, ese peso seguirá siendo débil y cobarde. Ojalá parte de un proyecto más amplio y más ambicioso pueda servir para ayudarnos, lo reitero, a vivir juntos en armonía. Muchísimas gracias. Palabras de gran emotividad de Gastón Sanfler, muy emotivas sus palabras y sobre todo muy esperanzadora en lo que es el futuro de las relaciones, la presente y futuras relaciones entre República Dominicana y Haití. Vamos entonces ahora a disfrutar de una muestra de lo que tenemos aquí en esta antología, Palabras de una Isla. Vamos a recibir a Basilio Belear, quien tendrá un poema haitiano, y a Samuel Gregor, que tendrá un poema dominicano. Leeré un poema titulado El astro negro del odio, de René de Pestre. Tijan Sandor, soy Tijan Sandor, soy el príncipe Sandor, soy un gallo pata fina, soy un gallo pata seca, inclino el corazón desde lo alto de una palmera, utilizo las manos, camino de espaldas, los brazos a la espalda, hago estallar ante mí cargas de pólvora, dejo atrás un largo reguero de cadenas, transformo mi cadete de West Point en hermoso perro de caza, cuya oreja muerdo, me gusta comer perros blancos, soy un toro de 100 millas, transformo mi estudiante de Yale en caldera de 3 patas. El odio no abandona nunca mis huesos, ni mi sangre, ni mi piel. Incluso de noche cuando duermo, su astro negro abre en mí ojos que son garras. Si me dejan llegar al final de mi noche de hiel, ataré mis músculos a los del ciclón y los temblores de la tierra para sumergirme este sur amargo y este otro sur que han abierto en el franco de mi África. Oh, odio mi gran salud, hundo mis ardientes sienes en el gélido azul de tus aguas, zambullo mi pueblo desnudo en esa orgullosa corriente lustral, zambullo nuestros tigres, nuestras lanzas, nuestras llagas, nuestros gritos, nuestras sedes, nuestras plumas, nuestros cuchillos, nuestras lágrimas, en esta trompa de agua bendita, y hemos aquí bautizados para siempre, todos esclavos negros del mundo, hemos aquí por fin maduros para dar nuestros complots grandes alas blancas como las orgías del odio en el corazón blanco del sur. René de Pestre. El poema que voy a leer es de Manuel del Cabral, que está en francés, dice Air Durand. ¿Qui est-ce qui a tué cet homme dont la voix n'est pas enterrée? Il y a des morts qui montent pendant que leur cercueil descend. Cet tueur, pour qui il meurt-il? Pourquoi un pauvre meurt-il? Qu'est-ce qui a tué ses mains? La mort ne peut pas contenir un homme. Il y a des morts qui montent alors que leur cercueil descend plus. Qu'est-ce qui a fait coucher sa statue et que sa voix demeure debout? Il y a des morts comme des racines qui, enfoncées, fructifient dans les ailes. Qu'est-ce qui a tué ses mains, cette sueur, ce visage? Il y a des morts qui montent alors que leur cercueil descend. Gracias. Sendas muestras del contenido Palabras de una Isla de esta antología poética haitiana y dominicana. Vamos a proceder inmediatamente a hacer una entrega simbólica de los ejemplares tanto al director de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el señor Marcos Herrera, así como también
al consejero de la Embajada de Haití. Por favor, vamos a llamar al director de la Fundación para que reciba de mano del señor ministro de Cultura, el licenciado José Rafael Lantigua, un ejemplar de Palabras de una Isla, primera antología poética de República Dominicana y Haití. Estamos hablando de 13 poetas haitianos, 13 poetas dominicanos y más de 80 poemas que fueron presentados, traducidos de un idioma a otro. Los españoles a francés y los franceses a español. Recibe el señor Marcos Herrera, director de la Fundación Global y Desarrollo, ese ejemplar, y también llamamos al señor ministro consejero de la Embajada de Haití, al señor Pierrot de Lien. Un ejemplar editado por Editora Nacional del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. De esta manera se muestra, se presenta formalmente esta obra, gracias al esfuerzo realizado tanto por Basilio Beliar como Gastón Sanfler en la edición y del señor Ministro de Cultura. Señor. Para disculpar al señor embajador que no ha podido venir hoy, tiene una obligación. Y muy buenas noches, señor ministro, y distinguidos invitados, queridos autores, señoras y señores. El doctor Fritz Neas, embajador de la República de Haití en la República Dominicana, quien cumple con otros compromisos previos, me concede el privilegio de representarlo en esta gran ocasión que es el acto para la puesta en circulación del libro Palabras de una Isla, primera antología poética de la República Dominicana y Haití, de los autores Gaston Sinfleur y Basilio Beliar. El señor embajador me solicitó que formule en su nombre los agradecimientos más formales a su excelencia el Ministerio de la Cultura, el señor José Rafael Lantigua, que por la carta de fecha de 15 de junio del año en curso le envió una invitación formal que pedía acompañar a copresidir esta gran acontecimiento. El doctor Cineas, el letrado y amante del arte y de la cultura comparada, diría que es el título del libro, es anunciador de la voluntad de los autores de mostrar que nuestra isla, con dos países, dos lenguas diferentes, es el fruto de una cultura criolizada del colonialismo español y francés. Vive una diversidad singular en la impresión y la abertura del arte y de la cultura. Haciendo caso omiso de las declaraciones inoportunas de algunos, él labora por la buena armonía de ambos pueblos que viven en esta isla. Señor ministro, señoras y señores, en el enunciado de la problemática de la cultura que este libro aborda y entre las líneas es importante volver a los escritos del siglo de las luces para decir que la cultura es la suma del saber acumulado y transmitido por la humanidad que es la propia del hombre y es asociada con las ideas de progreso, de evolución y de razón. Decimos con Eduardo Burnett Taylor que privilegiamos el concepto universalista de la cultura, lo que nos lleva a apreciar mejor el trabajo de estos autores que en esta día presenten un libro empreñado de todas las variables que se refiere a la unión del ser, del valor compartido hacia un futuro positivo. Una vez más, en nombre del embajador Cineas, le formulo mis votos buenos de éxito en su carrera y que su obra sea perenne. Gracias y buenas noches. De esta manera concluimos la presentación formal de Palabras de una Isla, antología. Señor. Antes de concluir, sí, sí. Tres punticos solamente. Uno, todos los que están aquí que me conocen saben lo terco que soy. Cuando creo que los proyectos son buenos, hay que llevarlo hasta el final, cueste lo que cueste. Hemos hecho dos presentaciones de este libro, lo recordaba Gastón. Pues vamos a tener una tercera el 28 de julio en Puerto Príncipe, con el auspicio y el respaldo del doctor Rubén Silié, nuestro gran amigo, que es nuestro embajador
en Puerto Príncipe. Y ahí vamos a concluir este ciclo con todo el pueblo haitiano y la comunidad cultural haitiana. En segundo lugar, que hubo una ventaja en hacer este encuentro de familia, porque a la salida ustedes van a poder también tener el obsequio del libro que estamos poniendo en circulación cada uno. En tercer y último lugar, que le demos el más grande aplauso de esta noche a los protagonistas verdaderos de este encuentro. Gastón Sanfler, párate, Gastón. Samuel Grégoire, nuestros hermanos haitianos, admirados intelectuales. Soledad Álvarez y Basilio Beliar.